Hace algunos años llamó la atención que durante una diligencia judicial, el testigo estrella contra Álvaro Uribe, Juan Guillermo Monsalve, se contradijera varias veces durante un interrogatorio. Monsalve, confuso, dijo varias mentiras y cayó en muchas imprecisiones. En primer orden, recordemos que este señor, Juan Guillermo Monsalve, dijo ser un testigo presencial cuando supuestamente era un paramilitar perteneciente al bloque Metro y que según él había observado cuando los hermanos Uribe visitaban continuamente la hacienda Guacharacas para reunirse con paramilitares de la región. Esta versión de Monsalve ha sido desmentida categóricamente por su mismo hermano y padre, quienes manifiestan que Monsalve nunca perteneció a algún grupo armado y las veces que salió en una foto con un uniforme fue porque los soldados le prestaban el camuflado mientras ellos lavaban sus ropas. Inclusive, el expresidente Uribe en el día de hoy publicó el testimonio de un reinsertado quien invitó a todos los excomandantes y excombatientes de la zona a rendir testimonio ante los jueces a fin que declaren si conocen o vieron alguna vez en la zona a este falso testigo Juan Guillermo Monsalve. El comandante Iván Cepeda no solo se inventó un falso testigo como Deyanira y otros, también se inventó un falso paramilitar. Convoco a todos los compañeros de las autodefensas que hemos estado en zonas como Antioquia y otras regiones del país a que alguien reconozca al señor Juan Guillermo Monsalve como miembro de la SAUC. Eso jamás sucederá porque nunca perteneció a la organización de autodefensa. Sin embargo, es importante que los jueces cuenten con ese testimonio. Creo que la justicia merece saber la verdad y el entramado de cómo se está juzgando a una persona con un proceso montado. Totalmente. Nunca Juan Guillermo Monsalve hizo parte de la SAUC y no existe posibilidades que lo haya sido. No existe ningún miembro, ni siquiera de los más bajos patrulleros en el rango, como se determina, que haya conocido a este sujeto como miembro de las autodefensas. Sería importante que jueces y fiscales tuvieran esa comunicación con los miembros de las SAUC para tener asertividad sobre la verdad verdadera, que eso jamás sucedió. Digamos entonces que a partir de esta mentira empieza a tramarse lo que sería el caso que nos ocupa, y es que a oídos del expresidente Uribe llegó la noticia que desde una prisión supuestamente había un ex paramilitar, es decir, Monsalve, que se quería retractar de las infamias que había declarado en su contra. La historia concluye con la visita del abogado Cadena a Juan Guillermo Monsalve, los supuestos ofrecimientos, y el caso en concreto que nos ocupa es que el expresidente se le ha acusado por parte de esta nueva fiscalía de ser el determinador y de haber enviado a su abogado para supuestamente cometer un fraude procesal y un soborno a testigos. Lo curioso del tema es que en miles de ocasiones se ha probado que Uribe no tuvo nada que ver con los supuestos ofrecimientos que le habría hecho el abogado Cadena a este falso testigo Monsalve, pero aún así la justicia de este país hizo caso omiso a dos solicitudes de preclusión que había hecho la fiscalía en meses pasados. Veamos a continuación parte de lo que dijo este falso testigo estrella cuando se le preguntó por parte del abogado Lombana si recordaba lo que había dicho ante una pregunta de su colega el abogado Granados, en el sentido que no le costaba que Álvaro Uribe había asistido a las reuniones de la hacienda Guacharacas con supuestos paramilitares que él mismo había declarado. Una pregunta que quedó en el tintero y que hizo Lombana y que no quiero que se quede por fuera, porque esa sí tenía que ver totalmente con el caso Uribe. Ahí está. Si usted se recuerda a una diligencia que rindió en el 2012, usted dice sí. En esa diligencia que lo interrogó el abogado Granados, usted recuerda haber dicho que a Álvaro Uribe Vélez no asistió a ninguna de esas reuniones por las que se indagaba. Mire a Monsalve. Le alcanza a ver que dice sí, señor. Pero sí, sí. Está cerrado el micrófono, no se escucha, pero se le lee en los labios, sí, señor. Que allí interviene el magistrado, dice que no puede, Lombana, preguntar más sobre eso y tal, pero... Pero quedó la pregunta y quedó la respuesta. Quedó la respuesta. Está en video. Sí, señor. Sí, señor, lo dice claramente. Y lo que dice Monsalve en ese momento, en ese contrainterrogatorio de... Pero hace mil años, creo que fue en 2012, con Granados, es que Uribe no participó en ninguna reunión con paramilitares por las que estaban indagando en ese momento en las autoridades. Las mentiras de Monsalve y las dudas que dejan las declaraciones de Juan Monsalve, contrastadas entre el Consejo Superior de la Judicatura, donde se vio nervioso, dubitativo,
donde se vio inquieto, era muy impactante, y ver cómo se movía, cómo se clavaba en el piso, la angustia, se secaba la cara. Ahora escuchemos las declaraciones del expresidente Uribe, quien deja muy en claro cuál fue el papel que jugó José Luis Barceló en este entramado en su contra. Serie de pruebas del montaje. El magistrado Barceló de la Corte Suprema, ponente inicial del proceso en mi contra, proceso que mantuvieron secreto, que se lo negaron a mis abogados, ordenó interceptar el teléfono del representante Nilton Córdoba. Cuando ya habían adelantado escuchas, interceptaciones, el operador les dijo: estoy escuchando, es Álvaro Uribe. Ustedes me pasaron, fue el teléfono de Álvaro Uribe. Él les advirtió el error, sin embargo le dijeron: siga. En este punto el error inicial se convierte en un delito doloso. Hay premeditación. Se muestra el interés de hacerme daño. Y no ha habido avance de acciones judiciales. La fiscalía declaró la caducidad de la acción disciplinaria en favor del analista de las escuchas, de las interceptaciones, y no avanza acción judicial contra los magistrados que ordenaron la interceptación, que inicialmente hubo un error, pero que dijeron sigan a pesar del error, y ese sigan acredita que hubo un dolo para hacerme daño. Por su parte, el abogado del expresidente Uribe dejó muy en claro lo que sigue en este caso y en las que, entre otras cosas, manifiesta que no hay por ahora ni una sola prueba nueva que haya aportado en este caso la fiscalía, pues se sabe que es un proceso netamente político y con vicios de forma, pues ahora las supuestas alegadas víctimas como Monte Alegre y Perdomo deberán probar por qué llegaron a este proceso de sorpresa y en paracaídas. Escuchemos a continuación estas interesantes declaraciones del abogado Granados. Hasta ahora habíamos tenido que dos fiscales delegados de la Corte, con todos sus equipos de trabajo, habían concluido en que no había mérito para acusar y que procedía solicitar preclusión. Y que esto fue a su turno apoyado por tres procuradores delegados como agentes especiales que son independientes a estos casos. Y por una situación de renuncia del tercer fiscal que estaba conociendo la investigación y la llegada de un nuevo fiscal después de un impedimento de otro, viene ahora esta decisión. No conocemos todavía, porque no nos han entregado a la defensa, los elementos de prueba nuevos que hayan recaudado que puedan justificar ese cambio de posición. Entonces yo no quiero especular acerca de qué lo motivó desde el punto de vista ya técnico, si apareció algún elemento nuevo de prueba que desconocemos. Lo que hasta ahora había conocido no ameritaba jamás el llamamiento a juicio, ¿no? A elementos que permitieran ir a una acusación, pero más aún, y eso sí, también hay que decirlo con toda claridad, digamos, las pruebas o elementos probatorios, para ser técnicos, se estaban recaudando, no eran solamente los que la fiscalía estaba haciendo, sino la defensa también recaudó, que estaba en su derecho, y los pusimos en conocimiento de la fiscalía. Es decir, la fiscalía debió evaluar lo que le entregamos, y hasta este momento no conocemos por qué ese cambio de posición. Claro que la fiscalía es autónoma de tomar esa decisión, y ya tomó partido por acusar ahora, tendrá que probar esto en el juicio porque se mantiene incólume la presunción de inocencia, y tendremos todas las oportunidades en el juicio para que la verdad salga a relucir. Pero sí llama la atención el por qué ese cambio de posición, sin duda. Pero del relato que ahí aparece, de los testigos y los elementos documentales y los informes que hay, 31 testigos, 34 grupos documentales y 200 y pico de informes, pues no se vislumbra nada nuevo, ni veo cómo podría llegar algo nuevo, distinto de lo que nosotros aportamos y de lo que sabíamos que la fiscalía había hecho porque lo había comunicado en su momento. De lo que ha pasado, digamos, de enero hasta abril 9, hasta ayer, no lo conocemos, pero de lo que ahí se puede leer, no aparece nada que resulte novedoso. Ya lo veremos en la audiencia de formulación de acusación. Esa es la oportunidad donde se hará ya plenamente el descubrimiento probatorio. Se formulará la acusación y será el reconocimiento en ese momento
tendrá que cada alegada víctima justificar con elementos de prueba sumaria y con argumentos por qué se le debe reconocer como víctima, porque hasta ahora el reconocimiento que ha operado es provisional. La oportunidad conforme al artículo 340 de la ley 906 del 2004 es ahora en esa audiencia que se haga ese debate sobre el reconocimiento formal de las alegadas víctimas. Y algo muy importante, doctor Juan, tendrá que designarse, en caso que exista más de una alegada víctima aceptada, un vocero de ellas, porque solo puede haber un número de alegadas víctimas interviniendo igual al número de acusados. Y como aquí solo hay un acusado, no hay duda que el origen de este proceso es político. Y es político por las circunstancias que rodearon su génesis, por la manera oculta como se llevó el caso. Esto es algo inédito. En las audiencias, si ustedes las vieron, en detalle mostré con elementos de prueba todo lo que el presidente ha afirmado. Es decir, cómo le ocultaron durante meses la existencia de este proceso, cómo lo interceptaron ilegalmente, cómo violaron la comunicación con su abogado investigador Diego Cadena, cómo, a pesar de que él pedía información, no se la daban, cómo no lo recibieron en una versión libre y cómo lo llaman públicamente a una indagatoria, cómo filtran esto a ciertos periodistas y finalmente cómo termina en manos de una sala de instrucción elegida por los mismos que iniciaron este caso, separando a una magistrada alegando que por ser oficial de las fuerzas militares debía estar separada de este caso, y finalmente cómo ordenan su detención inmerecida domiciliaria hasta que finalmente, dada esa circunstancia, y por no poder cumplir con su función como senador, renuncia y termina en manos de la fiscalía y lo que ya se ha visto. Entonces, su origen, su génesis es política. Y ahora, ¿qué pase de ahora en adelante? Pues a las personas hay que darle la oportunidad de que actúen y que demuestren su corrección. Nosotros sabemos, y es de sobra conocido, que los fiscales son autónomos. El abogado Diego Cadena actuó como abogado investigador de Álvaro Uribe Vélez por designación del presidente, algo absolutamente lícito, transparente, que no tiene por qué generar suspicacias. El propio abogado Diego Cadena ha reconocido en innumerables declaraciones bajo juramento que él tomó las decisiones que tomó de manera autónoma, que él le informaba al presidente después, pero que él tomaba las decisiones y algunas no las consultó. Por ejemplo, la acción de revisión que ofreció se la contó a Álvaro Uribe Vélez 44 días después de que lo hizo. ¿Cómo puede ser alguien determinado cuando había actuado durante mes y medio antes? El haber entregado una ayuda humanitaria, según él, al testigo Carlos Enrique Vélez, lo hizo sin consultarlo y se lo contó con vergüenza al presidente 9 meses después y fue regañado por él. Es decir, ahí no hay forma alguna de decir que haya habido ninguna determinación. Y el propio testigo estrella de este tema es Diego Cadena, quien así lo ha reconocido en todas y cada una de sus declaraciones, incluso bajo juramento, ante la corte, ante la fiscalía, y bueno, pues, si esa es la prueba, ¿cómo es posible que se sostenga que Álvaro Uribe Vélez lo determinó a él para hacer lo que él hizo autónomamente? Y ese es el desafío que tiene la fiscalía.